rumorea a qué club de España podría llegar Diego Reyes, ya media Ciudad de México. No pudo mostrarse en el Mundial de Rusia 2018 por culpa de una lesión, pero la ilusión de Diego Reyes de seguir en el fútbol europeo tendría como probable destino al Betis español, en donde juega el también mexicano Andrés Guardado. Lee también, ordenan detención para La Volpe por acoso sexual y se ampara en calidad de jugador libre al vencerse su contrato con el FC Porto. Reyes ha expresado su voluntad de regresar a la Liga, en donde ya militó con Español y Real Sociedad, por lo que la camiseta verdiblanca de los andaluces podría ser su tercera en ese país. Diego Reyes durante un entrenamiento con la selección mexicana. Jam Media reporta el diario español Sport que Lorenzo Serra Ferrer, director deportivo del Betis, es quien tiene al central surgido del América entre sus prioridades para confeccionar una plantilla que en la próxima temporada jugará tanto a nivel local como continental en la Europa League. V-Class igual a CK Related News, mayor que el nombre de Diego ya está presente en la prensa española, que justamente destapó que el zaguero es una opción para la defensa del conjunto verdiblanco que jugará Europa League la siguiente campaña. De acuerdo con el diario Estadio Deportivo de Sevilla, hay algunos contactos del equipo con el representante del jugador para que se incorpore a la plantilla a partir del próximo curso. Después de 5 años con el Porto no renovó contrato. Foto, F. Cabe recordar que el seleccionado nacional estuvo hace unos días en Coapa realizando trabajo de recuperación y en días pasados se mencionó en la prensa de Turquía que el Trabzonspor estaba interesado. A esta versión de Diego Reyes se sumó la de Héctor Herrera para también jugar en Betis. De acuerdo con reportes del Mundo Deportivo, en esta nota, fútbol europeo Diego Reyes Real Betis La Liga Española.